Gracias.
Cállate. Ok, pueden ver mi pantalla ahora, ¿no? Buenas, ¿cómo están? Hola, hola. Sí. Ya, ok. Bueno, ya hemos visto este tema de la elasticidad. De todas maneras, voy a mandar un video. Pero esa es la relación, ¿no? Simplemente es cuánto varía el precio. Cuando varía el precio, varía la cantidad. Y nos interesa saber en cuánto nos va a afectar eso. ¿Por qué? Porque nuestros ingresos están en función de la cantidad que vendemos, ¿cierto? Y en función también del precio. Esos son nuestros ingresos totales, que es el precio por la cantidad. Ahora, dentro de las etapas del estudio de mercado tenemos estos aspectos, ¿no? Un análisis histórico del mercado, un análisis de la situación actual y un análisis de la situación proyectada. La situación histórica es importante porque nos permite reunir información y sobre todo ver los resultados de que han tenido empresas similares o iguales a lo que nosotros queremos emprender, ¿no? Por ejemplo, ustedes quieren emprender en porcinos, en aves, cuis, etcétera, en clínicas también. Ustedes deben tener alguna referencia, ¿no? ¿Cómo les ha ido a otras empresas que han emprendido esto, no? Algunas les ha ido mal, otras les ha ido bien. Lo interesante es evaluar eso. ¿Qué decisiones han tomado? Supuestamente, ¿no? O sea, no podemos exactamente tener el dato, pero analizar sobre lo que ha pasado, ¿no? Los aspectos positivos y negativos y el impacto que han tenido en su producción, en la contratación de gente, ¿no? Y bueno, hay estos cuatro aspectos que son muy importantes, ¿no? Ver si es que pudiéramos tener datos de cuán grandes son las empresas y cuánto participan en el mercado. Es decir, tengo 5 empresas y la venta total del mercado es de 100, puedo suponer que cada una vende 20, ¿no ven? Pero la verdad es que no es así. La verdad es que una puede vender 40, la otra 10, la otra 10, la otra 30 y la otra 10. Entonces, todo eso ya es el mercado, ¿no ven? Entonces, tendría una participación de 40, 30, 10, 10, 10. ¿No ven? Los precios históricos que se han tenido respecto al kilo de pollo, al kilo de porcino, o la venta de ganado entero, ¿no? O sea, de ganado vivo, ¿no? ¿Cuánto ha costado anteriormente? ¿Cuánto cuesta? Y las medidas gubernamentales que han habido, que han apoyado estos emprendimientos,
y las estrategias comerciales que hayan tenido las empresas respecto de ello. Ahora, tenemos aquí también el análisis de una situación vigente. Es importante saber qué es lo que está pasando ahora, pero no es tan importante, bueno, ahora sí, ¿no? Con esto del coronavirus sí es algo importantísimo, ¿no? Aquí de esa importancia baja en condiciones normales, porque nos interesa el pasado y nos interesa el futuro, ¿no? Pero ahora la situación es incierta, ¿no? Entonces, emprender en un negocio ahora es imposible, ¿no? Entonces, el presente está marcando algo terriblemente fuerte, ¿no? Entonces, pero en condiciones normales te ayuda para predecir, pero su importancia no es tan relevante, ¿no? Lo que sí es importante es el pasado y el futuro, porque te interesa saber qué es lo que ha pasado para tener los datos históricos y poder proyectar hacia el futuro. ¿Qué pasaría si hago este proyecto, ¿no? Y las proyecciones van con el proyecto y las proyecciones sin el proyecto. Esto lo vamos a entender un poco más adelante. Estas serían las etapas del estudio de mercado. Y bueno, dentro de las estrategias, ¿qué nos va a dar en realidad el estudio de mercado? Nos va a dar esto, ¿no? El precio, me va a dar el costo unitario, o sea, me va a dar el... Y bueno, y el precio está en función al costo unitario, por el costo unitario, por el margen. Esto me da el precio final, ¿cierto? Si yo tengo un producto que se vende a, qué sé yo, digamos, quiero saber el precio de ese producto y mi costo unitario es de 10 y quiero tener un margen de 30%, ¿cuál tendría que ser mi precio? Eso nos está diciendo esto. Entonces, mi precio tendría que ser igual a, dice, costo unitario es 10, ¿cierto? Más, paréntesis, el costo unitario por el margen que deseo tener, ¿cierto? Entonces, mi precio tendría que ser de 13, ¿sí? ¿Me están siguiendo? Hola, hola. Sí. Ya, entonces. Sí, sí. Este tendría que ser mi precio, ¿no? Ahora, si yo varío el precio o el margen, obviamente va a variar esta relación, ¿no ven? Entonces, si mi precio fuera de 50 y quiero tener un margen del 20%, tengo que vender a 60 bolivianos, ¿cierto? Pero este margen no está contemplando todavía impuestos, etcétera, etcétera, que recién lo vamos a ver más adelante. Pero para que tengan una idea, ¿no? Ahora, si yo tengo este precio y quiero vender una cantidad determinada, tengo mi ingreso y tengo aquí mi precio, ¿no ve? Ya he determinado mi precio P, que es este de aquí arriba, perdón. Mi cantidad tendría que determinar. ¿Qué cantidad? Digamos, ¿qué cantidad de porcino desearían vender al mes? Hola. Unos 30, 40 animales. Ya, entonces este precio tendría que estar en cuánto, en precio de animales. ¿Cuánto vale un animal más o menos? 200. Por kilo venden los porcinos. Ya, vendí. Lechones creo que 200. ¿200 bolivianos? Sí, lechones de recién destetados, creo. No, pero vivos, estamos hablando de animales vivos. Por eso, son vivos esos, recién destetados. ¿Y cuánto pesa más o menos uno de 200? No sé. A ver, ¿quién está en porcinos? Ustedes están, ¿no? Los de porcinos, a ver, cuéntenme. ¿Cuál es el costo de tener un porcino? Es que los venden por kilo. Ahora ya va a depender cuánto pese cada uno. Generalmente salen con 200, 300 kilos. Aquí vamos a poner peso en kilogramos. Ya, ok. ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto? Unos 200, ¿qué dicen los demás? 200 kilos, ya. ¿Y cuánto vale el kilo? Creo que está a 10, no sé, depende. Ya, digamos 10. ¿Cuánto quieren ganar ustedes en porcentaje?
¿Un 20% está bien? De eso se tiene que reducir la alimentación y todo eso. No, por eso, con todo eso, ¿a cómo quiero vender? ¿Cuánto de margen tengo que dar estos 10 pesos? ¿20%? ¿50%? ¿Lo venderé a 15? ¿Me cuesta 10 el porcino, el kilo, y con gastos y con todo lo vendo a 15? Tendríamos que ver el mercado cómo está la demanda. No, no, díganme ustedes, ustedes son los expertos en esta área. 18. Ya, a 18 lo vendemos, ¿no? Si queremos venderlo a 18, ¿cuánto tendría que ser esto? 80%, ¿no ve? Ya, digamos. ¿Mi ingreso cuánto va a ser? ¿Qué cantidad? ¿Cuántos animales quiero vender? ¿Cuántos dijimos animales? Que queríamos vender, ¿cuánto dijimos? 50 o 40 animales. 50, digamos, 50 animales vivos, ¿no? Vivos mes, ¿no ve? Entonces, ¿mi ingreso cómo va a ser? Ahí está, cantidad por precio. Tengo la cantidad, pero esta cantidad está en función de el peso, ¿no ven? Entonces voy a multiplicar. Voy a hacerlo aparte para que no se confunda ya, perdón. Entonces, mi cantidad va a ser igual a animales vivos por 200, ¿no ven? Esto sería en kilos, ¿no ve? ¿Cierto? Sí, doctor. Sí, ¿no ve? Entonces mi ingreso sería el precio por los kilos. Estaría pensando tener 180 mil más o menos de utilidad, de ingreso, ¿no ve? De ingreso. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? Sí, doctor. Esas preguntas que les estoy haciendo, ahorita estamos tanteando, ¿no? Debe estar a 10, debe estar a 18, quiero vender 50. Todo eso te va a dar tu estrategia de mercado. Lo mismo que las utilidades. Ya tenemos los ingresos, tenemos los costos totales, vamos a tener las utilidades, ¿no? Pero las utilidades, ¿cómo serían? Mi utilidad sería... ¿Qué sería? Tengo aquí mi ingreso menos mi, esto tendría que multiplicar, ¿no? 10 por 50, cierro paréntesis. Ay, no, algo está mal. Ah, faltan 200 ahí. Por 200. Tendría una ganancia de 80 mil, ¿no ve? ¿Cierto? Pero... Este costo total, solamente estoy tomando en cuenta este de aquí, estos 10, ¿no ven? 10 por 200 por 50 me da un monto interno que está multiplicado aquí. Restándole al ingreso voy a tener 80 mil de ingreso. Pero esos costos totales tenemos que tenerlos a detalle, ¿no? Costos fijos, costos variables... Que esto ya me va a dar el análisis técnico, ¿no ve? La parte técnica. Pero en esta primera parte, saber el precio, saber el costo, saber la cantidad, cuánto voy a vender, si va a ser vivo, si va a ser por kilos, si van a ser animales faineados. Todo eso tengo que decidir en la estrategia de mercado, ¿sí? Pero esta estrategia de mercado va a estar en función de lo que el consumidor quiere, ¿no ve? Volvemos al canvas, ¿no ve? ¿Quién es mi consumidor? ¿Cómo le voy a vender? ¿Sí? Tal vez tendré consumidores solo de cuero, consumidores solo de carne, tal vez solo de huesos, animales vivos. Tal vez voy a dar servicios, como también están planteando ustedes, ¿no? ¿Cuánto voy a cobrar por esos servicios? Las clínicas, ¿cierto? ¿Sí? Un trabajo de clínicas que me gustó mucho. Si tenemos tiempo, lo vamos a ver. Entonces, esto es el consumidor. ¿Qué quiere el consumidor? ¿Qué le voy a dar? ¿Sí? Y todo esto tengo que averiguarlo, ¿no? ¿Y cómo lo averiguo? A ver. Fernando. Fernando Flores.
Juan Pablo, ¿cómo averiguo este tema? Patricia, ¿cómo averiguo este tema? No lo he entendido muy bien. O sea, lo que dices, que quiero saber. O sea, ustedes en su trabajo ya han dicho, ¿no? ¿Qué es lo que quiere el cliente, no ve? ¿Quiénes son sus segmentos, no? Y también han dicho qué es lo que quiere, ¿no ve? Uh-huh. En el campo. Doc, pero eso, ¿no ve? Doc, pero eso, eso se puede saber mayormente por lo que la gente va comprando más. O sea, por la demanda. Por la demanda. O sea, porque hay otras personas que solamente quieren, digamos, si se trata del cerdo, puede ser directamente o bien puro cuero, o si no, pura carne también para hacer el chicharrón. Ya, creo que utilizan varias partes del cerdo para hacer algún producto distinto, incluso para hacer chorizo. Otros piden directamente para hacer chorizo, entonces igual. Sí, o sea, creo que es dependiendo de qué es mayormente lo que la gente quiere, ¿no? O sea, tú ya tienes registrado incluso para quienes ya va cada producto y lo despachas directamente. Ahora, ¿cómo tú sabes qué quiere la gente? Podríamos hacer una encuesta, tal vez, o revisar los... Ahí están. Eso de las encuestas es una herramienta, ¿cierto? Es una herramienta que nos va a servir para responder a estas preguntas. ¿Qué quiere? ¿Cómo lo quiere? ¿Cuánto lo quiere? ¿A qué precio lo quiere? Y puesto dónde lo quiere, ¿no ve? Porque un precio es en mi granja, otro precio es puesto en su tienda, ¿cierto? Otro precio es puesto en Santa Cruz, o en La Paz, o en Tarija, ¿no? Pues todas esas cosas yo tengo que ver, tengo por eso que segmentar, y ustedes ya han hecho, ya tienen esa idea de la segmentación para quién, pero las cantidades y los precios a los cuales yo les voy a vender, ¿a cómo le voy a vender? Tengo que hacer una investigación de mercados para eso, ¿no ve? ¿Sí? Exacto. Y eso es a través del levantamiento de encuestas, que es una de las herramientas. Enseguida vamos a ver las otras herramientas. Ahora, otra cosa importante que tenemos que resaltar es el análisis del medio. Se llama el análisis PEST. ¿Qué será el análisis PEST? ¿Alguien sabe? No. No. Políticas. Creo que tiene que ver con el entorno en el que está y cómo afecta a la empresa. Exacto. Ahí está, ¿no? Tenemos las políticas, lo político, lo social y lo tecnológico, ¿no? Hay una más que es la E. A ver qué me dicen. ¿Cuál es su pregunta? La E, ¿qué sería? Este análisis PEST es algo que tiene que estar en sus proyectos. Las políticas que hay en torno a los porcinos, los sindicatos. ¿Económico? ¿Económico? Ahí está, muy bien. Sí. Las políticas económicas, sociales y tecnológicas, ¿no? O técnicas. Estos de acá tienen que estar en su proyecto. ¿Cómo está el mercado en función de esto? ¿Se acuerdan que se había dicho que los ecosistemas dependen de un... dependen de entornos, ¿cierto? Entonces, esto es una parte del entorno, ¿sí? ¿Qué políticas hay respecto a los porcinos? ¿Qué política hay respecto a la leche bovina? ¿Qué política hay respecto a los cuyes, a las clínicas de animales? Si no existen leyes para que tú tengas animales encerrados, ¿vas a poder hacer una clínica para animales salvajes? Difícil, vas a tener que tener tal vez permisos, un decreto, una ley que te permita hacer esto, ¿no? ¿Ok? ¿Está claro esta parte, no ve? ¿Hola? Sí, está claro. Sí, está. Aquí dice, esto tenemos que hacer una práctica individual de 20 minutos para que me describan aquí el concepto de cada uno de estos. Pero esto es una búsqueda en internet y lo van llenando cada uno. Cada uno ya tiene una copia de esto, por si acaso, una copia individual. Este trabajo es totalmente individual, por si acaso. Todo lo que está aquí es individual. Cada uno tiene su copia.
Entonces, solamente póngame los conceptos a qué se refieren esto. Lo mismo de la demanda, por favor. ¿Qué es la demanda? Bueno, ya hemos visto qué es la demanda, ¿cierto? Ya hemos analizado todo esto de acá. Aquí no hay trabajo, sino que ya está. Hemos visto la elasticidad de la demanda. Hemos visto este tema de la demanda y la elasticidad. Y eso, ¿por qué es importante? Porque afecta directamente a esto, al precio y la cantidad. Y al afectar al precio y la cantidad, afecta a mis ingresos, afecta a mis utilidades. Por ende, afecta a todo el proyecto que yo voy a hacer. Entonces, el conocer la elasticidad de los productos y qué tipo de producto estoy vendiendo, si es muy sensible al precio o no es sensible al precio, ¿no? Puedo vender artículos de lujo que no son sensibles al precio. Un Lamborghini puede costar, qué sé yo, $200,000, puede llegar a $300,000 y no le afecta a nadie. No le afecta a nadie que tenga ese valor adquisitivo. ¿Por qué? Porque quiere tenerlo y tiene el dinero para comprarlo. No, a nosotros sí nos afecta un Lamborghini, ¿no? Obviamente. Entonces, dependiendo del estrato social en que te encuentres, los precios, los productos se vuelven indispensables de la canasta básica, bienes intermedios o bienes de lujo, dependiendo de los ingresos que tienes. Y la elasticidad también depende de los ingresos que tengas. Puede que el pollo suba a 40, pero ganas, qué sé yo, $5,000 mensuales, no te afecta. ¿No ven? ¿Sí o no? Hola. ¿Están ahí? Betsy, Jessica, Michelle. Lo escuchamos, Inge, lo escuchamos. Sí, sí, sí. Entonces, esto, como les digo, ¿se entiende esta parte de los bienes de lujo, los intermedios y los básicos que están en función a tus ingresos? No, no me bien. Más o menos. Si tú ganas el salario básico y el pollo sube a 100 bolivianos, ¿te afecta o no te afecta? No voy a comer pollo en mucho tiempo. No, exacto. Pero si tú ganas $5,000 mensuales y el pollo sube a 200. Lo pensaría. No, no lo pensarías porque no comes pollo, comes otras cosas. Camarones, ostiones, comida de mar, que es mucho más cara. No te interesa si el pollo sube. ¿Me comprenden? Entonces, la elasticidad también está en función a los ingresos que tienen las personas. Por eso hay estratos según los ingresos, ¿cierto? Y va a ser uno de sus análisis también para su estrategia de mercado y para saber dónde se encuentra su consumidor también. En un estrato bajo, medio, alto, si el precio es sensible para él o no. Obviamente el pollo, la comida es súper sensible, ¿no? Porque la mayoría de la gente estamos en un estrato medio, medio, medio bajo, medio, medio alto también. Y sí nos afecta el precio del pollo. Pero cuando estamos hablando de gente que ya está ganando por encima de los $5,000, o sea, no es tan relevante. ¿Ok? Entonces, esa elasticidad no le afecta a ese sector de personas. Entonces, tengo que ver para quién es mi producto. Por eso los encurtidos tienen un segmento de mercado de gente que puede pagar 1,200 bolivianos por una piernita, ¿o no? Pero lo has curado esa pierna, te ha tomado su tiempo, pero lo vendes en 1,200 y el segmento que te va a comprar esa pierna curada es muy exclusivo. Tampoco vas a hacer piernas masivamente, ¿no? ¿O sí? ¿Me siguen? ¿Los de los porcinos? Sí, sí, sí. Ahora se comprende la idea, ¿no ven? Entonces, tú puedes tener el mismo producto, pero su proceso puede ser elevado. Los que están haciendo leche de bovino, sí, eso es lo que he leído, podrían hacer quesos. ¿Hola? Sí. ¿Y eso sí podrían tener más? Si ustedes hacen quesos gourmet con eso, le ponen esencias, le ponen, qué sé yo, albahaca. Verduras. Ah, claro, eso se hace actualmente. Sí, y fíjense, el precio de ese producto. Y los de clínica, ingeniero, ¿qué haríamos los de clínica? Escúcheme, ese producto es especial, es la misma leche, pero tratada de otra manera y va a otro segmento.
gente que va a comprar la leche a granel o que va a comprar un queso normal, tal vez no pague lo que vaya a pagar por ese queso especial. Entonces, tienes el mismo producto, pero lo estás tratando de otra manera y estás sacando un producto para otro mercado, para otro segmento. ¿Ok? Hasta ahí nos entendemos, ¿no? Entonces, ¿qué quieren hacer? Y ahí el precio y la cantidad también va a variar. No voy a hacer 10,000 quesos de ese estilo. Voy a hacer tal vez 100, pero que me van a dar un buen margen porque lo voy a vender a gente que sí lo aprecia y sí me va a poder pagar. Entonces, esto del consumidor es clave. Por eso en el Canvas está ahí al principio, identificarlo quién es. Y el estudio de mercado va a apoyar todo esto. ¿Okay? Ahora vamos con lo siguiente. Las 5 fuerzas de Porter es otra práctica que quiero que hagan. Necesito los conceptos. Ahí va los proveedores, a productos sustitutos. Mucha tarea. No son poner conceptos. Necesito que sepan esos conceptos para interiorizarse del mercado y ver el mercado de otra perspectiva. Si no, no tiene sentido. O sea, podrían seguir viviendo en su burbuja, siendo estudiantes y haciéndoles la vida fácil. O sea, no. Tienen que entender los conceptos que grandes pensadores nos están dando para entender el mercado. Si tú no entiendes el mercado, no vas a poder entender tu negocio y no vas a poder entender cómo sacar adelante este negocio a través de todas estas fuerzas que tenemos, las elasticidades y demás. Les voy a mandar videos de esto así bien cortitos para que no sean aburridos y los puedan entender así bien claves, ¿ya? ¿Ok? Voy a respaldarles con videos, aparte del video que les voy a mandar. Bueno, entonces, como estábamos hablando, la demanda está en función del tiempo, necesariamente, y estas investigaciones son de forma cualitativa o cuantitativa. Entonces, tengo herramientas, ¿no? El método Delphi es, yo he hecho mi encurtido, he hecho mi queso de bovino con esencias y con verduras, y lo he hecho madurar en cuevas a temperaturas muy interesantes y lo saco al mercado. Pero para sacarlo al mercado tengo que ver si este queso realmente tiene las características organolépticas que van a hacer que se venda en cantidad, no en cantidad, sino que llegue al público esperado. Entonces, para eso contrato expertos, ¿no ve? Expertos en quesos. En vino se llaman catadores, en café se llaman los de la barra, ¿sí? Algo así. En quesos no sé cómo se llama, pero me contrato 5 expertos, les hago probar mi queso, hago que esto sea una investigación. Le doy el queso A, el queso B, el queso C. Hay el experto 1, 2, 3, 4. Todo es escondidas. Nadie sabe qué. Se evalúa, se calcula y listo. Tengo el resultado. He tenido varias pruebas y el queso A, el queso 2 es el ganador. Porque el investigador, el experto A, B y C le han dado la mayor calificación a ese queso. Entonces, en función a eso, bueno, estos han dicho que es lo mejor y ese es el queso que voy a producir. El método Delphi, hay todo un estudio detrás de eso, ¿no? Que se tienen que seguir pasos. El consenso de panel, todos se ven, todos conocen los quesos, todos conocen a los expertos, se hablan entre expertos y sale, sí, este es el queso que te conviene. Lo malo del consenso de panel es que un grupo puede ser muy, muy experto, a pesar que estás entre expertos, y hacer que su idea se sobreponga sobre los demás. Por eso siempre, yo recomiendo en caso de comidas o productos, siempre el método Delphi es mejor, ¿ya? Luego hay la investigación de mercados, que tiene que ver con, ya sea, me hago una pregunta y digo, ¿será que este queso tiene una aceptación del 5% en el mercado? Y empiezo a desarrollar mi proyecto en función a esa hipótesis, ¿no ve? Y al final rechazo o acepto la hipótesis, ¿no ve? Y lo otro es la recolección de encuestas. Pero para la recolección de encuestas es importante saber el cálculo de la población, ¿no? El tamaño de la población a la cual yo voy a encuestar. Eso se llama mi N. Han debido llevar, ¿no ve? ¿Se acuerdan? El tamaño de mi muestra, le dicen. ¿Han llevado eso? No. ¿Sí o no? Para que yo meta este dato, para que yo meta esto, de una clase de eso, ¿no? ¿Han visto tamaño de la muestra?
Creo que no. Yo sí me acuerdo un poco. Ya. Pero la Laura no ha pasado con nosotros. Se corta, señores, inmediatamente vuelven a entrar, por favor. Nos van a quedar solo 10 minutitos de clase para que les explique unas cosas más, ¿ya? Entonces, fíjense, el tamaño de la muestra tiene que estar en función al tamaño de la población que yo estoy buscando. Si la estoy estratificando, si la estoy segmentando, entonces tengo que ver de qué tamaño van a ser mi muestra, mis encuestas, para yo poder sacar información. Y bueno, mi tamaño de la muestra no es solamente un tamaño, ¿no? Tiene que ver el tamaño por el tipo de pregunta que voy a hacer, el tipo de dato que estoy y el tipo de, ¿está con cámara? De análisis que voy a hacer respecto de esa pregunta. Entonces, tiene toda una metodología. Si no saben, avísenme, escríbanme para que yo les pueda dar esa clase, ¿ok? El método cuantitativo, bueno, aquí estamos hablando de datos históricos que ya les he dicho que es necesario tener para que yo pueda hacer mis proyecciones. Vamos a ver dos modelos, el modelo de regresión lineal, aquí le falta lineal, y el modelo de series de tiempo. Ahora, vamos a empezar con el modelo, perdón, consultas hasta aquí, preguntas, dudas. ¿En sí tenemos que llenar todo lo que nos ha dicho? ¿Puedes repetir la tarea, por favor? Ya, les voy a repetir. O podría, también podría dar un ejemplo en el tema de clínica de menores, porque solo ha dado ejemplos en producción. En los últimos 10 minutos les voy a dar la tarea y vamos a ver ese tema. Ya, así que vuelvan enseguida para que les explique eso. Les estoy haciendo un recado. Las grabaciones más, por favor. Las grabaciones. Necesitamos revisar. No se olvide de eso, por favor. Les voy a pasar mis grabaciones, pero no son tan relevantes como el regalo que les estoy haciendo, ¿ya? Si se van a su classroom, les estoy regalando un libro. Les estoy regalando un libro que se llama Preparación y Evaluación de Proyectos de Nasir Sapachain. Y esto que estamos viendo está en la página 63 a la página 81, ¿sí? Hay un resumen en la página 84. De esto vamos a dar repaso a la siguiente clase, ¿ok? Estudio de mercado, es el capítulo. No hemos entendido muy bien, Inge, la verdad. No se entiende bien. No se preocupen. Necesitamos revisar dos, tres veces más. Resolver todas sus dudas con todo lo que estoy explicándoles y con el video más que van a tener. Y la próxima semana vamos a tener otro repasito, así de media hora, con 15 a 16 preguntas. Que no queremos perjudicarnos en el tema de los repasos. Es que no se van a perjudicar con el tema de los repasos. Sacamos baja nota ahí. Pero es que no estamos entendiendo bien. Tienen que ver los videos, tienen que ver el libro y los videos que les voy a enviar. ¿De eso va a ser el examen? Todo eso va a respaldar lo que les estoy diciendo. Entonces, la clase no es solamente lo que les digo. La clase está apoyada en los videos, está apoyada en el libro, y está apoyada también en el material que les voy a mandar, para que ustedes estén tranquilos, ¿ok? Envíalo al grupo de WhatsApp, por favor, es más sencillo verlo desde ahí. Sí, por favor. Ya, no hay problema. ¿Qué quieren que les mande? ¿Todo al WhatsApp? Sí, el libro, los videos, todo, por favor. Esto, chicos, porque ya tienen esto aquí en el Classroom. Es simplemente que hagan clic, como están viendo en la pantalla, y lo pueden descargar si desean también. Ya está listo para descargarse. Si tuvieran problemas con las descargas, me dicen. Se van estos puntitos, abrieron una ventana nueva. Y ahí descargan el libro. Ahí está el botoncito para descargar. Hacen clic ahí y automáticamente va a descargar. Yo no voy a mandar cosas, solo cosas muy urgentes voy a mandar por el WhatsApp. ¿Por qué? Porque el entorno de estudio es este. Yo no quiero desviarlos al Classroom. Aquí está todo el material que ustedes tienen. Fíjense en el modelo Canvas, está todo el material que tienen. En estudio de mercado, ya estamos empezando con esto. Ahí tienen dos materiales que les he enviado, el Trade Map y el estudio de mercado que tienen con las prácticas que estamos haciendo acá. ¿Sí? Entonces, no hay dónde perderse, jóvenes. O sea, tienen el video, tienen la explicación que os estoy dando, tienen el libro para entender,
¿no? Entonces estamos yendo por ahí, ¿ok? Ahora, ¿qué más? Antes que me olvide. ¿Están viendo lo que estoy compartiendo o no? ¿Hola? ¿En la pantalla o claro, en Classroom? Claro, en la pantalla, porque si no estaría hablando en vano, ¿no? ¿Han visto lo que les he compartido? ¿Lo que les he explicado de la plataforma? No, eso yo no lo vi, no ha salido nada. No salió eso. Tienen que avisarnos si están viendo la pantalla. Porque me sale en negro la pantalla. Tienen que avisarme. Recién se puso. Ahí ya volvió. Y ahora sí. Eso, tiene que hablar, chicos, si no, sí. Si no ven la pantalla. Aquí está, como les decía, trabajo en clases. En la primera parte está el libro. Este libro lo abren y aquí hay unos puntitos. Le dicen abrir en una nueva ventana. Se abre una nueva ventana y aquí lo descargan. Y listo. Les voy a aclarar, página 63 a la 84 y ya está, ¿no? Entonces, estos son conceptos básicos que estamos viendo para que ustedes puedan comprender la dimensión de cada etapa del estudio de mercado. Y el estudio de mercado realmente es clave en esto, porque sin esto, ya les había comentado, no vamos a resolver nada, nada, o sea, porque de esto dependen nuestros ingresos. Esta parte que les estaba mostrando de la estrategia de mercado, del precio y de los ingresos, podemos saberlo a través de estos estudios de mercado. Fíjense, esta es una regresión lineal y es lo más fácil que pueden hacer en el mundo. Ahora, antes tenían que ver un montón de cosas. No he querido entrar en detalles técnicos, sino cómo hacerlo directamente en la computadora. Fíjense, aquí tengo los años, tengo la demanda de un producto. El 97 la demanda era de 10,000 unidades, vamos a poner, y ahora es de 270,000. Y esto está en miles. Entonces, ¿qué es lo que yo he hecho? Vamos a repetir todo esto. Esto es regresión lineal. ¿Qué es lo que he hecho? He agarrado, he marcado y le he dicho insertar gráfico. A ver, ahí está el gráfico. Pero me da un gráfico de este estilo. A lo que a mí me interesa es un gráfico de dispersión. Ese gráfico de dispersión está aquí abajo. Ahí está. ¿Ven? Ahí está un gráfico de dispersión. Entonces tengo aquí la demanda y tengo aquí el año. ¿Sí? A esto me voy a personalizar. Le voy a aumentar. Le voy a decir la serie. Quiero que me dé una línea de tendencia. Ahí está la línea de tendencia. Quiero que me dé la ecuación de esta recta. Y quiero que me muestre el R también. Este es el R cuadrado. Si se acuerdan, en su clase de estadística había el coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación es la raíz cuadrada de este R cuadrado. Es este R cuadrado. ¿Sí? Entonces saco la raíz cuadrada y me va a dar el coeficiente de correlación. Entonces, si me dice que es 0, me dice que mi R cuadrado es 0.959. Entonces yo le voy a sacar la raíz cuadrada a esto. Y me va a dar mi R chiquitito. Y de chiquitito va a ser igual a la raíz cuadrada, square. Vamos a ver si está funcionando.